Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Arnold y esto es Leerlo Todo. El día de hoy voy a hacer un book tag. Este book tag es el book tag de la Torre de Libros. Estaba buscando inspiración para grabar un video ya que hace mucho no era uno. Entonces consulté en el grupo de WhatsApp que tengo con los chicos de Club Lectura y G de Cuando Leo Me Enamoro me dio esta grandiosa idea de hacer un reto que en un inicio pensé que iba a ser fácil, pero después de haber buscado las instrucciones es algo más complicado de lo que me esperaba. Por eso he dado la vuelta a la cámara y están viendo la parte posterior donde usualmente suelo grabar, porque voy a usar esta parte de aquí para hacer la Torre del Libro. Este book tag se divide en dos partes. La primera parte es que en 3 minutos cronometrados debo buscar 20 libros de acuerdo a una relación y debo juntarlas en 3 minutos de todos mis libros, de todos mis libreros, porque tengo 1, 2, 3 y 4. Va a ser algo muy difícil poder caminar por todo este desorden, pero voy a intentarlo. Así que primero me van a ver corriendo por todos lados. Voy a poner el cronómetro para que no crean que les estoy mintiendo. Aquí está el cronómetro. Por si acaso, estas son las 20 categorías que debo buscar y no he ordenado para facilitar el trabajo en mi librero. Así que comencemos en 3, 2, 1 y corre el tiempo. Como acaban de presenciar, la Torre del Libro se cayó, se detuvo en el 2.32. Así que literalmente me quedan como 30 segundos. Así que creo que es legal si es que termino. Creo que me faltan 2 libros, así que no voy a mirar porque sería algo injusto. Así que voy a volver a... Son 30 segundos los que me faltan, así que reiniciaré y... creo que me falta uno, no sé, pero ya han pasado los 10 minutos, así que son todos los libros que he tenido y voy a pasar a explicar categoría por categoría, así que para luego seguir en la segunda parte, que es ordenarlos por orden alfabético en menos de 1 minuto, lo cual creo que voy a perder y fallar, así que vamos a ver. No voy a poner en orden porque tendré que comenzar de aquí, así que vamos a comenzar por aquí. Una de las categorías es un libro que su secuela se estrene el próximo año. No sé si cumple, pero la secuela de The Silkworm, el libro escrito por J.K. Rowling bajo el seudónimo de Robert Galbraith, se va a estrenar casi a final de año, así que podríamos contar de que su secuela va a salir pronto, casi el próximo año, porque saldrá como que en diciembre, que es la historia de detective como Martin Strike por J.K. Rowling, con falta de personalidad. Otra categoría es un libro con una palabra inventada en el título y esta es Quidditch a través de los tiempos. Elegí el libro de mi tío, Albert Camus, y porque es un libro que se ha publicado hace más de 10 años, así que fue publicado en 1947, hace como 70 años, así que cuenta. Un libro que sea un spin-off, así que elegí 4, por Veronica Roth, que nos relata la historia de Tobias Irons. Una de las categorías era elegir una portada con un rostro. Ese tiene 2, así que debe contar como más puntos. Y sí, es la historia de... no recuerdo los nombres de los personajes ahora, pero esta chica está a punto de ser violada cuando este chico viene y la salva. Ambos se enamoran. Otra categoría es un autor que tenga el primer letra de tu nombre. Mi nombre es Arnold, así que elegí Alonso Cueto, este libro que me regaló Planeta Perú. Esta historia nos cuenta la historia de un ex militar que regresa a un taxista que se encuentra con una chica que fue violada por sus compañeros y la culpa lo remueve tanto que tiene que buscar una forma en cómo zarcir todo lo que ha hecho para poder sentirse bien consigo mismo. Interesante libro. Un libro de no ficción, el cual es The Filmmaker Handbook, el cual me ayudó bastante para comprender más cómo la edición y producción de videos.
un libro cuyo lomo tenga más de 4 colores. Este libro no lo leo, por el que no le puedo decir todavía mi opinión. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores en el lomo. Un libro con el cielo en la portada. Es el cielo. Es un grupo de niños que vive cerca de una playa, cuando de pronto un domo aparece sobre el lugar donde viven y las personas mayores de 16 años desaparecen y quedan ellos y tienen que ver quién queda en el poder. Este libro es muy bueno, es una, en realidad es una saga de 7 libros. Un libro con un epílogo, este es el epílogo que menos me ha gustado, aunque es el libro que más he leído, creo, porque lo he leído como 4 o 5 veces, es Harry Potter y las Reliquias de la Muerte. Un libro con donde el nombre y el apellido del escritor sea el mismo, que es Rick Riordan, el libro de Percy Jackson. Un libro que recién había comprado. Compré hace poco este libro que se llama Across the Universe, el cual todavía no leo porque me han desanimado. Lo compré realmente porque estaba en tapa dura. Y amo los libros en tapa dura, así que básicamente ese fue el motivo por mi compra. ¿Lo voy a leer? Sí. ¿Cuándo? Aún no lo sé. El libro más pequeño de mi librero es Ficciones. Aunque este libro, a pesar de ser pequeño y con muy pocas hojas, debe ser analizado de una forma muy profunda. Si bien leí ese libro cuando acabé, no entendí muchas cosas, así que no lo considero que lo haya leído y pronto lo volveré a leer para poder entender mejor. Un libro con recomendación de la portada. Este libro tiene una recomendación por New York Times. Es Las Mentes Más Criminales, creo que es. Las Mentes Más Poderosas en español. Un libro que aún no he leído y ese libro es Nicholas Sparks, El Sendero del Amor. Aún no lo he leído porque hay una razón muy, 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 muy lógica porque no puedes leer a Nicholas Sparks seguido. Mi recomendación siempre es que si lees a Nicholas Sparks, te des un tiempo de 6 meses para leer otro libro de Nicholas Sparks. Ya que los libros se parecen un poco y puede ser que tanto amor te parece algo muy enfermizo, así que te recomiendo que esperes como 6 meses. Es una regla que yo limité para leer un libro de Nicholas Sparks, y sí, he leído varios libros de Nicholas Sparks como para estar esperando 6 meses más para leer este, que también es en tapa dura. Otra categoría es el segundo libro de una saga, el cual elegí Catching Fire, que es el segundo libro de los Juegos del Hambre. Y el primer libro de una saga diferente al otro es Divergente, que es la historia de Triss, que vive en unas facciones, pero es divergente porque no pertenece a ningún lugar y tiene que buscar la forma de defenderse porque el sistema quiere acabar con ellos. Ahora el reto es que ordene esos libros que están aquí, que no pueden ver ustedes, pero están aquí, en orden alfabético. Así que véanme intentarlo hacer durante un minuto porque no lo voy a lograr. Espero que no se caigan otra vez, así que pondré el reloj y estamos corriendo. Un minuto. Bueno, mi puntaje es de acuerdo a los libros que ordené. Aún hay varios libros que no llegué a poner, que son estos, así que mi puntaje para este booktag es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 de 20, no está mal. Si estuviera en el colegio estaría muy aprobado. Si estuviera en la universidad estaría llorando, pero es un booktag. Así que etiquetaré a personas para que hagan este divertido y muy difícil book. Etiquetaré a algunos canales: a Joel Bustos, mi código lector, Angie Lebanon de Dreaming Out of Books, a Sebastián Releuse, que no sé si lo has hecho, espero que no, y a Gabriela Chinchayam. Estas 4 personas que aparecerán por algún lado de mi pantalla, si ven etiquetadas, pueden checar sus canales en la parte de abajo y presionarlos, hacerles bullying para que puedan hacer este book tag. Espero que puedan checar el último video que subí, que es una animación que hice por el Día del Libro. Esta animación contiene una cita de mis libros favoritos, el cual es Persona Normal de Benito Taibo. Y espero que pronto subirles una video reseña para que puedan ayudarme en la campaña de Tener el Libro Perú. Así que ese es todo el video por hoy. ¡Chau!